todo el país está pendiente que se pueda adecentar la administración de justicia. Puedo ser yo el juez de la causa, y eso es irrelevante, porque no soy vanidoso. Mírame, no soy vanidoso. Y si estás tú, yo sé que puedo dormir tranquilo, porque tú eres mejor que mi conciencia. Al hombre bueno le po... ¿Sí? Pero tienes que casarlo. Casarlo y casarte con él. Con él. Con sus reales. Tú sí eres mercantilista. Interesado. ¿Candidato? Sí. Candidato. Pero candidato a la presidencia de la República. No, a la gobernación. Primero hay que subirse a ese autobús. Cuestión de estrategia. Que tenga suerte. Espero no necesitarla. Eres realmente amable. Hoy no tengo ganas de ser amable. Solo vine a advertirte de los cambios que hay que introducir en el seno de nuestra familia. ¿En el seno de nuestra familia? Sí. Mónica, voy a comenzar una campaña electoral. Por lo tanto, necesito del apoyo de tu mamá y de ti. ¿Está claro? Clarísimo. Está clarísimo. Solo que una vez más nos sorprendes con tus decisiones. Porque como es costumbre, nunca se nos consulta para nada. ¿Y de cuándo acá yo tengo que estarte consultando nada a ti o a tu mamá? ¿Ah? Ustedes son mi familia. Eso significa que de ahora en adelante van a tener mucha visibilidad, muchas fotografías, muchas caminatas y sobre todo mucha imagen de familia feliz y ejemplar. ¿Y el divorcio para cuándo lo dejamos? Ironiza, Mónica. Ironiza todo lo que quieras, pero sométete. Ya va, ya va. Mónica, entiende. Déjame ver si entiendo, ¿no? De esta puerta para afuera, o sea, para los ojos del mundo, mi mamá va a ser tu amantísima esposa. Y yo voy a ser la hija orgullosa de su gran padre. ¿No es así? Exacto. Muy bien. Ahora déjame sugerirte algo. Como sabrás, mi mamá está postrada en una cama y va a necesitar muchas transfusiones de sangre. ¿Qué tal si comienzas tu candidatura donando sangre para tu amantísima esposa, papá? Tu boca sabia y amorosa. Cora, yo te deseo. Te deseo desde que te conocí. Ya no puedo vivir sin ti, entiéndelo. Pero de verdad yo te gusto tanto. ¿De verdad? Tú me arrebatas, Cora. ¿Sí? Me arrebatas, me alteras los sentidos. Me vuelves loco. Ay, sí, pero es que espérate. Es que, no sé, yo estoy tan confundida. Imagínate la muerte de mi hija, toda esa tragedia y el juicio contra ese asesino y ahora esto. ¿Esto? Sí, esto. Esto. Pero Cora, ¿tú sabes lo que es esto? Esto soy yo. Sí. Yo que te deseo, yo que te protejo, que te cuido. Pero un hombre tan galante, tan gallardo. ¿Eh? Pero, mi amor, ¿por qué lo complicas todo? Si es tan sencillo como que a mí siempre me ha gustado la mujer madura,
Fíjate que cuando yo estudiaba kinder, me enamoré de... la reina del carnaval. Y ella estudiaba en sexto grado. Es tan sencillo como eso. Siempre ha sido así. Además, Cora, yo no soy ningún niño. Sí. Es verdad, tú... Claro. Tú eres un hombre que ya llega a los 40, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa, Aristide, es que... Sabes, yo conozco a muchas mujeres que están en los brazos de hombres como tú. Pero claro, obviamente son mujeres con dinero, con poder y... no sé, yo... Ya va, Cora, espérate un momento. ¿Qué pasó? Tú estás insinuando que yo soy capaz de enamorarte por dinero. No, no. No, 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 porque si es así... Yo debo marcharme inmediatamente de esta casa porque tú me estás ofendiendo, Cora. No, 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 por favor. Lo que pasa es que estoy confundida y pensé en voz alta. Pero yo sí te necesito. Yo... sí, Aristide, yo te necesito, pero... pero, ¿sabes lo que pasa? Es que hay algo que me molesta. ¿Sí? ¿Y qué será? Bueno... esa empleada de la clínica que yo he visto muchas veces hablando contigo. Y eso a ti no te conviene. Y a mí no me gusta nada tampoco. Y sobre todo ahora que ha tenido ese ascenso de quién sabe quién. No, definitivamente, esa Miss Nairobi no la quiero en la clínica. Y mucho menos al lado tuyo. Así que tú... la vas a botar de mi clínica. ¿Sí? Está bien, Cora. Mañana mismo voy a botar a Eloína Rangel. Te lo prometo. Que andan de cuello blanco son los peores. Cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando... Sí, entonces ahí fue cuando llegó Peñalosa, los montó en el G y se los llevó a todos. Bueno, mijito, pero la culpa de eso la tiene Margarita por dejar a esa muchacha sola en un barrio como este, que le ronca el chocolate, va. Ay, mamá, pero ¿qué se puede hacer, vale? Este barrio siempre se va el agua. Mira, mijito, tú eres la que puedes hacer traerme el paño ese que dejé ahí en el mueble. Mira, mi amor, dame esa segunda ahí, pásame el paño. ¿Qué sé? Pero bueno, Rosaura, eres tú, chica. Está bien, mamá, ya vengo. Pues, señor, ahora sí es verdad que me acomodé yo. Es para hoy, mija. Aquí está, mamá. Mami, hazme este favor, lávame esta camisa de jacuzzi. No, mi amor, usted sí es verdad que se equivocó. Si es que yo no tengo marido, mi amor. Usted aprendió a tener marido, entonces aprenda a atenderlo. Vámonos. Mira, dime una cosa. ¿Cómo sigue la muchachita esa? ¿Se siente mejor ya? Bueno, estaba llora que te llora. Le tuve que dar un calmante porque ella cree que los sádicos los van a venir otra vez para acá. No, hombre, mi amor, ya no hay por qué preocuparse. Peñalosa se los llevó y eso no va a volver a pasar. Lo que pasa es que ella cree que van a volver los sádicos, ¿veis? Pobrecita. No, hombre. Yo lo que creo es que mientras pasa la cosa, ella debería quedarse aquí en la casa. ¿Qué? Ah, pues, señor, ahora sí es verdad que yo me acomodé, chico. No estés disponiendo. Pero bueno, doña, lo que pasa es que yo creo que en esta situación... No, creas nada, mijo, no creas nada. Aquí ya somos bastante, así que no inventes. Mami, y mientras no esté Margarita... Que es todo el día, mija, porque Margarita vive todo el santo día en la calle. Yo sé que es un peligro que esa muchacha esté sola, pero bueno, ya se compró ese problema, ¿no? Pero mire, doñita, yo creo que por ahorita... No creas nada, mijito, ya te lo dije, no creas. Somos demasiado ya, así que no inventes. Mami, pero un tiempito, yo le hice... Mira, mija, eso significa que hay que comprar más pan, más agua para lavar, más papel toalé, y la verdad es que, bueno, no es ni eso. Bueno, yo decía porque como la muchachita está así... No, no digas, mijo, no digas, porque es que ya te dije, no es ni eso. Es una cuestión de responsabilidad y yo no me voy a echar ese saco en el lomo, que va, están bien equivocados. Y una cosa sí les voy a agradecer, a los dos. No se pongan a disponer en mi casa, por favor. Sí, un momentico, por favor. Aquí está. Sí, señora, mire, la cuenta está alrededor de los 150 mil bolívares.
Sí, no hay ningún problema. Nosotros enviaremos nuestro cobrador para allá. ¿Bien? Ok, buenas tardes. Hasta luego. Así es, mi querida amiga, cóbreles. Que paguen lo que deben. ¿Cómo estás, Betty Isabel? Bien. Estás muy linda. Gracias. Qué bueno que llegaste. Porque Esther hace rato que te está esperando. ¿Así? Hola. Muchacha, ¿te sacaste la lotería? ¿Verdad? ¿Y eso por qué? Bueno, un señor muy importante te seleccionó del video para que pases un muy buen fin de semana con él. A mí me parece muy bien. ¿Pero cuál es el alboroto? Yo sé que va algo, pero tú también. Bueno, ¿tienes ropa apropiada, campestre? Claro que sí, por supuesto que sí. Como tú nos indicaste, guardarropa a las 4 estaciones. Muy bien. Bueno, mira, es muy importante, Betty Isabel. Este trabajo tiene que quedar de primera. Es tu prueba de fuego. Entonces quedamos así. ¿Ok? Gracias. Gracias. Hasta luego. Usted, su turno. Pueden pasar. Gracias. Ok. Mira, yo fui al retén y no me dan el muchacho. Hasta que no salga una boleta de no sé qué. Señora Piñate, siéntese, por favor. Mire, la boleta no sé qué se llama boleta de excarcelación. Y no se la dan hasta que el juez no la libre. Mira, el que tienen que librar es a mi muchacho. Mire, doñita, aquí ya se hizo lo que se podía hacer. Así que, por favor, váyase a su casa, préndale una velita a Judas Tadeo y vuelva la semana que viene después de la audiencia, ¿sí? Vaya, por favor, vaya. Doctor Infante, ¿usted por acá? ¿La doctora Casado? Sí, ¿cómo no? Ya se la llamo. Por favor, siéntese. Un momentico. Hasta luego. Doctor Infante, si no lo conociera, diría que viene a retaliar mi jugada maestra. Pero tampoco tiene que recibirme con un arma en la mano. Una sana costumbre. Debo confesarle que su llegada me deja sin cortesía ni etiqueta. ¿Qué le diré? Ni en mis más jactanciosos sueños lo he visto visitarme así en persona. Me igualida, deja la sorna. 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 Simplemente quiero hablar contigo. Caramba, Álvaro. Que yo recuerde la última vez que me llamaste Ma Igualida. Juraste que donde me vieras cambiarías de acera. Y ya ves, aquí estás. Pidiendo audiencia, por no decir pidiendo cacao. No debemos jurar, Infante. Nunca. La lengua es el castigo del cuerpo. Andan de cuello blanco, son los peores. Andan de cuello blanco, son los peores. ¿Qué pasa? Es raro. Has hablado poquito. ¿Quién? ¿Te parece? Sí. Es como seco conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué has hablado tan poco? Desde que llegamos no has dicho casi nada. Que contigo es mejor estar en silencio. ¿Eso cómo debo tomarlo? Como un cumplido. Espérate aquí, ya ven.
Tome asiento, señor juez. Maigualida, yo sé que cometí un error. Sí. Fuiste algo desprevenido, ¿no? Sí, me olvidé de ti. Ay, Álvaro. Yo siempre he pensado que uno de tus grandes errores ha sido olvidarte de mí. No, o sea, me olvidé de ti como... como persona hace mucho tiempo. ¿Ibas a decir como mujer? Sí, tuve que inhibirme. No tuve más remedio. Eso fue lo que pasó. Conmigo también te inhibiste una vez. Pero todavía en este país tenemos hombres decentes. La rectitud no es patrimonio de mi exclusividad. Tú a tus cosas y yo a las mías, Álvaro Infante. Tú vives para la justicia. Y la justicia vive para mí. Mira, mejor... mejor no lo hubiese dicho yo, de verdad. Qué lástima, Álvaro Infante. ¿Un hombre como tú? Sí, sí, yo también lo he dicho. De verdad, una mujer como tú. Bella, hermosa, inteligente. Realmente exquisita. Pero sin escrúpulos. Una mujer, Álvaro. Una mujer de verdad. ¿Qué será lo que te pasa, Álvaro Infante? ¿No será que entre la justicia y las maestricas de escuela me lo tienen cercado? Ciego. ¿No será que nunca has tenido una mujer de verdad? Todo fue demasiado rápido. El motorizado se paró, entonces el de atrás se bajó armado y le dio tres tiros a Magdalena. Okay, tranquila. Entonces ya nosotros cumplimos con nuestra parte. Ahora nos vamos de aquí. ¡No! No me puedo ir de aquí. ¿Pero cómo que no, chica? ¿Cómo que no? Oye, vale, aquí hubo tragedia, hubo sangre, hubo muerto, hubo tiro. No puedo. ¿Qué pasa, chica? ¡Vamos de aquí! Es la mujer, es la esposa de Álvaro, ¿no entiendes? Eso no importa. Acuérdate que ya nos vimos involucrados en un caso parecido, ¿no? El del hijo del comisario Vega. ¿Qué pasa, mija? ¡Otra cosa, por Dios! Bueno, Alba Marina, ¿qué pasa con esa letra, mija? ¿Cómo que otra cosa? ¿No te das cuenta que a ti te persigue la tragedia, chica? Yo siempre tengo que estar ahí, calándome esa cuestión. Pero vale, si no quieres, no te la cales. Si quieres, vete y déjame aquí. ¿Qué quieres que te diga? ¡Aléjate de la tragedia, pues! Mira, mira, amiga mía. Yo soy tu amigo. Yo soy tu... tu carnal, tu pana. Yo... ¿qué pasa, panita? No, hombre, yo soy patria o muerte contigo, ¿no? ¿Eso es lo que trajeron a la que ingresaron muertas? ¿Ingresaron? Se vienen conmigo. Están detenidos los dos. Hombre bueno le ponen precio a la cabeza. No le ponen precio a la cabeza. Buenos días, Sofía. Chepe, buenos me está días. Esperando, ¿verdad? No, el señor Orellana no ha venido en el transcurso de la tarde. Yo tuve que suspender el directorio. Sí, qué raro. Si quedamos en vernos aquí a esta hora. Y con lo importante que es esta reunión, ¿eh? Sí, yo soy la primera que se extrañó. Por eso lo llamé a su casa y por el teléfono celular no responde. No sé dónde podrá estar. ¡Qué contrariedad! Yo tengo listo toda la campaña y todos los planes. ¡Caray!
Joaquín. Venimos armados hasta los dientes, ¿eh? No, si así es. Hoy declaramos la guerra, pero no tenemos general. Y no se sabe dónde pueda estar. Pues es bien raro, ¿eh? Porque Marco Aurelio jamás falta a una reunión. Sofía, por favor, localícelo. Dígale que su comando de campaña lo está esperando. ¿Ah? Por favor, sigue intentándolo. Sí, permiso. Gracias. Tengo un plan de campaña mejor que el que lanzó a Reagan a la reelección y sin cirugía, porque gracias a Dios, Chepe todavía está buen mozazo, ¿no? Pero dime, ¿qué es lo que pasa, amigo Zahín? ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que estás pensando? Tú no sabes cuántas mujeres votan en este país, no, sin contar a las viejitas que se enamoran de sus candidatos. ¡Millones! Sí. Este es un país de hembras que, por suerte, para un candidato guapo, votan. Bueno, mira, yo creo que la verdad es que con tu genio y los millones de Marco Aurelio, esas elecciones ya están ganadas. Así es. Aunque Chepe no está muy convencido de los consejos que le doy como su asesor de campaña, sobre todo en lo relacionado con la familia, ¿no? Mira, este es un tiempo en que las esposas se levantan tempranito a votar, más si las queridas. La verdad, compañero, es que Chepe como que no me quiere hacer caso. Espera. Sofía, ¿lo localizó? Todavía no. Bueno, insista, porque es muy importante, por favor. Gracias. Por lo que veo, ya no viene. Teníamos una suma acordada, así que no me vengas con que quieres más. El trabajo no fue fácil. Era un tiro en la pierna al pana. Ese es el riesgo de tu trabajo. Que yo sé, pero ahorita es muy difícil desaparecer. Y para eso se necesita más billete. Ok. Pero te desapareces ya y no te conozco. De polvito. Y tranquilo, que la cosa se hizo. La tuya viajó y con otra más. Pero ok. Yo me entero por la prensa de lo demás. Chao. Las mataste. ¿Qué estás diciendo tú? Yo vi perfectamente lo que le dijiste al matón ese. Tenías que salir de Lanzaote a pagarle un tipo para que mataran a Magdalena, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Suéltame! Estás hablando de un juego de niños. Tenías que matar a Magdalena, ¿verdad? Tenías que matar a Magdalena. Fue idea de los dos. No, mijo, fue idea tuya. Tu manera de hacer las cosas me va a traer consecuencias con la policía y yo no me mezclo en esto. ¿Cómo que detenido, señor agente? Mire, señor agente, déjame decir una cosa. Nosotros somos dos personas legales. Nosotros no hemos hecho nada malo, pero sí, ¿por qué vamos a estar detenidos? ¿Verdad que somos legales? Es verdad, señor. Yo estaba en el carro más bien. A mí me han podido dar un tiro también, ¿sabes? Ah, yo podría estar muerta ahorita. Es la ley, señorita. Hay sangre, hay muertos, además, arma de fuego y ustedes están implicados. ¿Pero cómo que implicados, señora autoridad? Mire, nosotros no hemos hecho nada. Recoger esa gente, malherir, traerla para el hospital. Eso fue lo único que nosotros hicimos. Es la ley, punto. Y ustedes tienen que quedar detenidos preventivamente. Cédula. Cédula, pues. Cédula, pues. ¿O no tienen cédula? No, 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 sí la tenemos, sí la tenemos. No, sí. Aquí está la cédula, señora. No, no hay problema. Cédula, pues, bien. La cédula es chimba. Se echa la mantequilla y el azúcar. ¿Cuántos huevos son? 12, mi amor. Y ten cuidado, no te vayas a caer de ahí. Ah, para allá, para allá. Without cachifas. Se empeñaron en hacer una fulana torta. Hola, papá. Te pido la bendición dentro de 10 minutos. Porque esto hay que asarlo mucho para que no le salgan bromas. Grumos.
¿La torta es tan importante que tú vas a saludar a tu papá? Mañana es el cumpleaños de mi mamá. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Pero, ¿cómo que chimba? ¿Pero qué es eso, señora gente? Eso no es chimbo nada. Yo la conozco la cédula de atrás para adelante, ¿ok? Ah, bueno, pues tiene que cambiar ese sistema, señora gente, porque no le funciona, ¿sabes? No te me alces, negrito, ¿ok? Es que aquí el que está metido en un problema eres tú. Está bien, señora gente, y lo que le quiero decir a ustedes, mire, es que, aunque okay, fíjese, la cédula mía está mucho más hinchada, entonces, ¿por qué la mía es ilegal? Mira, yo no voy a discutir más con ustedes. Es chimba y punto, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Por favor, mi chino, consígueme el teléfono ahí de mi amigo personal, el superpolicía Natalio Vega, por favor. Natalio Vega. Tengo derecho a una llamada telefónica, ¿no? Dame el teléfono de mi amigo, el comisario Vega, por favor. Lo olvidé. Claro. ¿Cuándo no? ¿Dónde está tu mamá? Se fue a jugar fútbol. La señora salió para el ensayo. ¿Qué ensayo? Hoy no había ensayo. Bueno, la señora Ana Julia dijo que se iban para el ensayo. Pero sí, hoy Cacá me dijo que no había ensayo. Y además, ahorita llamó para su casa y no había nadie. ¿Qué te pasó ahí? Nada, papá. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué te pasó? Nada, papá. Ya te digo. Sí. Aló. Ah, que va, sí, que va. Mire, pan quemado, bien, más que se la pase. Ay, Rosa Bravo, Josefina, chica, es una boca más. ¿Y usted qué le dijo, Misón? ¿Qué le voy a decir? ¿Ah? ¿Qué le voy a decir? Nada, es una fiera. Y yo sabía que era conmigo, porque eso sí, para tirar puntica esa señora está mandase. Pero la hubiera descargado, Misón. ¿Estaré loco? ¿Ah? No te digo que es una taragavenado. Ah, pero eso sí, cuando papadito llevó las dos tablas de queso, sí se lo raspó como si fuera un esmeril. ¡Qué bandera! No, hombre, chico, mira, si es que, mira, eso no es una suegra. Lo que yo tengo por suegra, eso es un alacrán. ¿Y usted creyendo que era manteca, Misón? Hombre, eso es horroroso. Eso, ahora es que yo entiendo la problemática de mi pana Pomponio con la suegra. No te vas a escapar tan fácilmente, Lisa. Tú estás hasta el cuello, así que quítame la pose de niñita inocente. A mí tú no me vas a organizar la vida, desgraciado. Yo tomo mis propias decisiones, ¿oíste? Y si me caigo, es por mí misma y no porque un desgraciado atorado me haga su cómplice. ¡Tú eres cómplice! ¡Déjame, chico! Y te callas. Cállate y no digas ni una sola palabra más. Yo no tengo nada que ver en esto, sacúdete. ¿No, no? No, no. ¿No, no? ¿Y qué le vas a decir al policía? Gonzalo. No, señora agente, si yo no lo conozco. Él solamente le pagó a unos tipos para que mataran a la mujer del hombre que era mi amante. ¡Eres un desgraciado! ¡No, y soy! ¡Yo soy lo que tú eres! Y córtame la historia de la inocencia, por favor. ¡Yo no las maté! ¡Yo no las maté! ¡Yo no les pagué a nadie para que las matara! Así que si caes con la policía, allá tú, porque yo no te pienso salvar, ¿oíste? Yo voy a hacer peso. ¡Yo voy a hacer peso! ¡Yo voy a hacer... ¡Cállate! Perdonen, ¿alguno de ustedes conoce a la maestra Eva Marina Díaz? ¿Y quién la busca? Es un amigo suyo, Baltasar Gil. Puente Peloponeso, etcétera, y compañía, Don Lengua para los amigos. Ah, Don Lengua. ¿Y no hay bueno, Misón? No, tranquilo, pa' quemado. Este señor puede ser cualquier cosa menos policía. Mire, ¿y Eva Marina es amiga suya? Chico, esa muchacha lleva la educación en las venas. Porque déjame decirte, educar en este país no es una mantequilla. Pero mire, ¿y para qué la busca? Bueno, quedamos aquí en vernos, pues ella por fin me va a enseñar la escuelita. Y bueno, yo también podría ayudarla, porque ¿sabes una cosa? A mi manera yo también soy educador. ¡Ah, qué chévere! Bueno, no se preocupe, yo lo llevo, yo vamos, yo la pues. Acompaño. ¡Vamos! Tranquilo, mi pana, nos vemos.
Y... Tranquilo, tranquilo. ¿Y ese muchacho qué le pasa? ¿Será que está tocado? Venga, venga, eso por aquí. Por acá. Ay, bien lejos. Señora Ana Julia, ¿salió bien? Ajá. Tengo observación. ¿Y Magdalena? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aura! ¡Epa, cuidado tú! ¿Usted qué hay? ¡Vamos! ¡Viva! ¿Qué hay? ¡Viva! ¿Cómo fue? Veníamos subiendo de La Guaira. ¿Dónde? ¿Dónde? De La Guaira. Habíamos llevado a Magdalena. ¿Dónde estaba? El señor también estaba. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde llevaste a Magdalena? A casa de Calixto. ¡A la casa de un brujo! Mire, doctor, nosotros tratamos de llegar a tiempo para recoger y llevarla a la Julia. ¿Cómo fue? Yo... Dime, ¿cómo fue? Como un atentado, Álvaro. Yo... Estábamos en el carro, entonces de pronto nos paramos y después llegaron dos motorizados, se pararon más adelante y uno de ellos se bajó, preguntó quién es, cuál de las tres es. ¡Mira! La Julia, ¿dónde está? ¿Dónde está la Julia? Calles hay tantos grillos y malhechores. En estas calles hay tantos grillos y malhechores. Es una preciosidad. Me gusta que te guste. Este chalet es la realización de un viejo sueño. Entremos. Quiero que lo huelas. Es pura madera. Inventemos un juego. El que quieras. Estoy aquí para complacerte. Quiero que cantes. Quiero que te rías mucho. Quiero que prepares las fresas y las remolachas. Quiero que inundes mi espacio de algo que ya me está resultando ajeno. ¿Y eso qué será? Usted parece tenerlo todo. Que te vas para no volver. No diga eso. Usted no es viejo y se le ve muy bien. Necesito tu joven entusiasmo rondándome. Tengo que, ¿sabes? Tengo que trabajar, tengo que pensar, tengo que leer, tengo que decidir. Y tú tendrás que ser mi musa. ¿Estás dispuesta? A eso y a mucho más. Por ahora solo quiero que me prestes tu alegría y que me destapes una botella de vino para pensar con el aliento de Baco. Los romanos lo adoraban
y crearon un imperio. ¿Eh? Lo que usted quiera. Vamos. ¿Por qué brindamos? Por ti. Por tu juventud. Por el olor a madera. Y porque tienes edad para votar, ¿verdad? Sí. Pero no pienso hacerlo. No sé, no creo en los políticos. Me parece que todos son una cuerda de ladrones. ¿No crees lo mismo? La verdad está en el vino. Tómatelo. Y olvídate de la política. Porque si no, te va a costar mucho entusiasmarme. Toma, ponte esto. ¿Qué es eso? ¡Ponte esto! Y deja la lloradera. Ay, ay, cóchale. Ay. Bueno, deja el drama ya. Suerte que tienes, que si no quedo tuerta, ¿vale? ¿Por qué tenías que abollarme así? ¿Por qué? Fue solamente un pequeño ajuste de tuercas. Ay. Para que tú no vayas a creer que tú estás fuera de todo esto y se te ocurra la brillante idea de denunciarme. ¿Pero por qué tú no me avisaste de los planes que tenías, Gonzalo? ¿Por qué tú tenías que salir de Lanzarote, chico? A disponer de ti mismo. A disponer por ti mismo de todo, ¿vale? ¿Tú te volviste loco? Mira, vale, yo no quiero tener líos con la policía, ¿ok? Yo no quiero verme envuelta en pesquisas, ni en averiguaciones, ni en rollos raros con la policía, Gonzalo, porque yo no tengo estómago, porque a mí se me empieza a ir la vida, me empiezo a sudar frío, me da un beriberi, y entonces empiezo a hablar por aquí y por allá de lo que es y de lo que no es. Pero vas haciendo estómago ya, porque tú estás hasta el cuello en todo esto y no te puedes salir. Ok, Elisa, vete metiendo eso en las neuronas. Ay, porque si yo le di viaje a la Repollo por iniciativa propia, tú despachaste a la musiquito esa, ¿o no? Eso fue un accidente. ¿Ah? Y a los niños los traen de París, ¿verdad? Mira, mija, menos de 25 años no te van a dar por eso, así que te conviene mi silencio. No necesitas ser tan cruel y tan cínico. Mírate. Estás tan tranquilo. Acabas de despachar a una tipa y quién sabe si a dos. Y estás como si hubieras salido de una cura de sueño. ¿Qué pasa si esos tipos te delatan? ¿Qué pasa si esos tipos se echan para atrás, se rajan, te chantajean? ¿Tú los conoces? Son de fiar, ¿tú los conoces? ¿Ah? No, así me no. Gusta. Que así me gustan mis mujeres, que sepan asumir su papel, que sepan atender el negocio. Sigue así, mi vida, que vas para el cielo. Es miedo, Gonzalo. Toda esa frialdad, todo ese cálculo, me da miedo. Porque tuviste que atravesarte. El destino es un designio que tengo que cumplir. Álvaro Infante me debe una y me la va a pagar. Mi madre murió por su culpa. Y yo crecí en un albergue sin saber quién era yo, sin tener la más remota idea de quién era yo. Pero el destino me puso aquí. Y el honorable juez me va a tener que dar así como un segundo de paz, como un fresquito por dentro.
y me las va a pagar. Él y la tuya y su cuñada y todita su familia y quien se me atraviese por el medio me la va a pagar. Porque para eso estoy aquí, para cobrar. Yo estoy aquí para cobrar, Catira. El hombre superior se culpa a sí mismo. El hombre inferior culpa a los demás. Confucio. Por estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas. No te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo soy.